El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. El arranque del año para las exportaciones de carne vacuna ha dejado una de cal y una de arena. La buena viene por el lado del volumen exportado, ya que en enero se registró un alza del 15%, más precisamente 14.7%. La mala viene dado por el lado de los ingresos en dólares, donde justamente los ingresos cayeron un 12%. Es decir, que en el comienzo del año Argentina vendió más carne, pero por menos plata. Ya en términos absolutos, en enero se embarcaron 48.218 toneladas, lo que significó un ingreso de 199 millones de dólares. Mientras tanto, un año atrás, se habían embarcado 42.050 toneladas por un total de 226 millones de dólares. ¿Cuáles son las razones de este desbalance que está teniendo las exportaciones de carne? Lo bueno y lo malo lo está generando China. China compró el 80% del incremento de las exportaciones de carne entre los dos eneros, que significaron 6.100 toneladas más. Pero los precios también bajaron. Si comparamos los FOB de enero del 2020 con el último enero, hay una caída del 27%. Esto significa que China está comprando más volumen, pero a menor precio. Y esto tiene que ver con los overstock que está teniendo dentro de su mercado interno. La cuota Hilton, que también es un negocio importante para las exportaciones de carne, también tuvo un arranque del año con precios por debajo de lo normal, 7.000 dólares la tonelada contra los 14.000 que llegó a cotizar tiempo atrás. Habrá que ver cómo sigue esta dicotomía entre volumen y precios para ver si el negocio de la exportación de carne durante el año sigue teniendo la misma fuerza que tuvo el año pasado.